¿Por cuántas voy? Voy por tres. Y puedo seguir mencionando más. Pero con esas tres es suficiente. Y eso, sabemos que está dicho en esta iglesia desde hace tiempo. Que si usted siente orar por alguien, no hay ningún problema, tráigalo al frente. Y acá será ministrada la persona. Amén. Porque ¿qué pasa? Que he visto que a veces se está ministrando a alguien y no hay ni un ungir detrás de esa persona. Y esa persona se cae, se da un golpe, entonces le estamos dando ventaja a Satanás. Y no podemos darle ventaja al enemigo, hermano. Traiga a la persona para aquí, para el frente, acá enfrente ministramos. Aquí está el altar de Dios. Amén. Si hay un caso específico o especial que hay que ir al banco, bueno, pues vamos al banco, pero no va uno. Van tres, cuatro. Y sobre todo si es una dama. Y sobre todo si es una joven. Y sobre todo si es una juvenil. Y sobre todo si es un niño. Tres personas para ministrar a esa gente. Tres. Que tenga oído, que oiga. Vamos a evitar algo. Con esto que yo estoy diciendo, vamos a evitar algo. Por eso es que le estoy invitando a que hagamos eso. ¿Ven? Acá tenemos el altar. No es grande, está bien. Pero uno a uno se ministra. Amén. Gloria al Señor. No sé si han visto que pusimos un board allí, bulletin board, abajo del aire acondicionado. Queremos que allí la secretaria pues ponga un programa. Va a tener que poner dos para que cojan las dos áreas. Pero entonces las sociedades pueden también poner cualquier anuncio ahí, hermana presidenta, que ella quería poner algo, el presidente de los caballeros, el misionero, el evangelista, no sé. Todo el que quiera poner algo, coja un papelito chiquito, no sea muy grande para que quepa. Porque no es grande lo que pusimos, pero es que la pared tampoco es grande. Quisimos poner algo que más o menos no se vea muy mal. Ahí lo pusimos. Así que lo pueden usar, lo pueden usar. ¿Qué más iba a decir? Oh, que Cristo los ama. Lo dejé para el final, mira para allá. ¿Por qué será? Porque los últimos serán los primeros. Amén. Entonces los líderes, yo quisiera que, yo sé que estamos en fin de año y hay algunos hermanos que están trabajando mucho y todas esas cosas, pero el que es soldado de aquí tiene un uniforme y tiene una disciplina. Yo creo que los ujieres, ¿verdad? Pues hagan la cosa como ellos saben que la tienen que hacer. Amén. Gloria al Señor. Y acuérdense, los diáconos, ustedes pueden usar aquí a la junta de la iglesia también. En un momento de necesidad, ellos están autorizados a ministrar también aquí. ¿Entiendes? Pueden buscar apoyo en ellos. Amén. Ellos son la junta de la iglesia. Se supone que ustedes lo pueden usar también en un momento de emergencia, porque a veces es verdad que somos muchos al mismo tiempo aquí, que necesitamos que nos atiendan. Aleluya. Pero sabemos que el primero que nos está atendiendo ya, ¿quién es? Dios. Así que aquí a veces un cocotazo contra la columna o algo, eso, ¿verdad? Hay gente que pierde la memoria y si no se da otro golpe no la vuelve para atrás a recibir. ¿No has visto eso? Hay gente que cae en una, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se va la mente? La mente, se le fue a la mente ahora mismo. Una amnesia. Gracias, hermana. Lucha. Entonces hay que dar otro cantazo más. Entonces vuelvo otra vez a recordarse. Entonces parece que hay gente que se lo olvida. ¿Cómo es que hay que servirle a Cristo? Entonces empieza que el Espíritu va, y de momento está. Ay, pero tú en la iglesia poder, unción y fuego. Ah, aquí es así, 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 así. ¡Pum! Se enderezaron la gente mismo. A su nombre, Margarita, te veo que tiene esos ojos que echan fuego. No sé si de cansancio o de gozo. Hay unos cuantos hermanos que están enfermos, ¿sabes? ¿Cuántos hermanos enfermos? Diferentes patologías. Pero hay un grupo bonito esta noche aquí. Sabemos que hoy es jueves. Que algunos hermanos, los trabajos, pues, los tienen arreglados de una forma que, como el jueves no hay culto, pues, más grande o más largo el trabajo. Pero quisimos que ustedes estuvieran libres dos días seguidos, viernes y sábado, y está bien, está bueno eso. Magnífico. Quiero reconocer por aquí a Blanquita, que llegó, gloria al Señor, la he visto por casa a mi mamá. Veo también a mi hermana María por aquí, que hace unos días que no la veíamos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! María está contenta, está en casa. ¡Alábalo!
Hace dos domingos atrás, no sé cuánto tiempo hace, no se lo olvide, después no predique, se lo olvida. Pero yo me acuerdo que el Señor dijo aquí: no entregues, no negocies, no cambies. No sé cuántas cosas más Dios dijo. Lo que Dios te dijo. Hay un ladrón que te está buscando. Dice que como león rugiente para devorar. Dijimos más, ¿a quién? Al que tiene el olorcito este que tenemos nosotros. Guerra avisar. No mata a su lado. No sé, pero hay gente que le entra por aquí y le sale por allá. ¡Pa! Pero si fuera otra cosa, espérate. ¿Y eso? ¿Qué pasó ahí? Ah, es así. ¿Y la otra? No. Toda. Todo lo que se dice de aquí. Se supone que todo lo que se dice aquí es para recibirlo. Porque todo lo que se dice aquí es bueno. No me aparte ni para la izquierda ni para la derecha. Todo es bueno. Quizá hay una parte que no es para ti, es para el que está al lado tuyo. Eso es posible. Pero todo viene de parte de Dios. Amén. Pues vamos a recibir. Vamos a ser humildes. Manso de corazón. Porque ¿sabe qué pasa? Que cada vez que usted no recibe una palabra, aguántese la cabeza que viene el cocotazo. A mí me ha pasado. Viene el cantazo. Ay, pero sí, es verdad que me lo habían dicho, pero ya. Lo hice. ¿Eh? A mí me ha pasado. ¿Usted no le ha pasado? Quizás muchas veces, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos acordando del cocotazo por ahí para pararnos. Y arrancar. Vamos a cogerlo como gasolina. Porque eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Dios no te quiere parado. Dios te quiere caminando. Creyéndole a Él. Sabiendo que está conmigo y contigo. Sabiendo que te llamó para algo especial. Y que tú eres especial para Él. ¡Oh! El diablo te va a decir lo contrario. El diablo te va a decir lo contrario. Hoy yo hablaba con un hermano. Y me decía que él sentía que había personas que estaban estoqueado en el problema, trancado en el problema y no brincan el obstáculo. Y yo le dije, ¿sabe por qué? Porque están concentrados en el problema, pero no están concentrados en el que resuelve el problema. Porque si nos concentráramos en el que resuelve el problema, las cosas cambiaron. Pues entonces, ¿por qué viene el problema? Precisamente para desenfocarte de que te puede sacar del problema. Pero oye, eso se dice y se vuelve a decir y se sigue diciendo. Ajá. Y se sigue diciendo, pero la gente sigue cayendo en la misma trampa. Hello. ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Carnal? No. Nosotros estamos salvos ya. Nosotros pertenecemos al cielo, hermano. Nosotros no somos juguetes de nadie para que esté jugando con nosotros, hermano. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque a veces pasan cosas que yo vengo y las comparto así, para que otros no pasen por las mismas cosas. Es una exhortación a la iglesia entera. ¿Verdad que sí? Si me doy un golpe en la oreja, yo vi cómo fue que me lo dijo, vengo para acá y comparto. Cuidado con la oreja. Que si haces así te puede dar un golpe en la oreja. Pues a mí que me pasó, no importa, pero yo no quiero que te pase a ti. Eso lo traemos como exhortación. Para que a otro, abre los ojos, que el enemigo se quiere meter en tu casa. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Vamos a seguir adelante aquí, hermano. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por el martes, que tuvo un servicio bien bonito y lleno de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Oren por los pastores que hemos estado con gripe y con cosas como muchos de ustedes. Pero ¿sabes qué? Aquí estamos. Creo que siempre se puede. Siempre hay una reserva que Dios nos tiene, una energía, un poder que Dios nos ha dado para ponerlo en práctica y seguir caminando para adelante. Amén. Gloria al Señor. Aquí tenemos a la hermana presidenta de la dama. Alaba. Gloria a Dios. Santo. A su nombre. Gloria a Jesús. Amado Dios, me los bendiga. Gloria a Jesús. Vamos a estar de pie. Voy a leer un verso nada más. Gloria a Jesús.
gloria, gloria.